Muy buenas a todos y bienvenidos a un día más a World Station, bienvenidos a un día más a Juegos de Lucha y os traigo la segunda parte del juego que ya enseñé en su día, que fue Street Fighter X. Enseñé la versión de consola de sobremesa, que es la X-Plus Alpha, que es una versión, una versión más completa de la versión original de arcade. Es un juego que salió para la placa ZN2 de Sony y salió en el 1998. Posteriormente, realmente muy muy poco, salió la versión para PlayStation. Realmente hubo muy poco, muy poca diferencia, ya que normalmente se suele haber una gran diferencia entre un año o así para que pase una de una versión a otra, pero aquí salió totalmente del tirón y salió en 1998 también para la consola PlayStation 2, PlayStation 1, y hubo ciertas mejoras respecto a la versión arcade, la cual vamos a ir comentando durante todo el vídeo. El juego que estoy enseñando es la continuación de ese juego, que es X2 Plus, y contiene algunas mejoras de respecto al primero, pero tampoco es que lo haga el mejor. De hecho, yo, como dije anteriormente en el capítulo anterior, en lo que sería mi comentario sobre el X, el Street Fighter X, soy uno de los que piensan que Street Fighter no es uno de los juegos que mejor le queda el 3D. Y menos el renderizado cúbico de poligonal de PlayStation. Pero bueno, simplemente para gusto los colores y cada uno pues tiene su gusto respecto a los juegos. Estoy enseñando la versión de sobremesa, la de PlayStation, en la cual contiene ciertas diferencias con el original de arcade. Uno de las diferencias entre arcade y consola, pues la más notable, ¿no? De la mayoría de los juegos de arcade que son portabilizados a consolas de sobremesa, pues siempre tienden a ser peor en tiempos de carga. Respecto al original de arcade, los tiempos de carga entre pelea y pelea son mucho más rápidas que la de PlayStation, pero tampoco os creáis que hay una gran diferencia, sino simplemente pues tiene un please wait, como estáis viendo ahora mismo, que eso no lo tiene la versión arcade. La versión arcade instantáneamente pues cambia de una pelea a otra y no hay ese tiempo de carga que a lo mejor pues te puede volver un poquillo más nervioso, en el sentido de que no empieza la pelea del tirón y te pones ahí en plan, me cago en la puta madre de los tiempos de carga. Pero siempre las versiones de sobremesa respecto a un modelo de arcade siempre van a ser un poquito peor. Hay en casos que es muy peor que la versión arcade, pero en este caso tampoco es que haya una gran diferencia en el sentido de los tiempos de carga, ¿no? Simplemente un leve tiempo. Otro de los cambios que hubo respecto a la versión arcade con respecto a la versión de sobremesa es que hay personajes que no salieron y que fueron añadidos posteriormente a la versión X-Plus Alpha y que fueron suprimidos en la versión original, ¿no? Esto de lo que estoy hablando son personajes que antes aparecían en X, o sea, en el primer X, pero que luego no aparecieron en X2, cosas que parece que es mentira, pero hay gente que hay fan de este juego. O sea, hay gente que realmente son muy fan de este juego. Y que en el sentido de por qué no había sido. O sea, no se incluyeron ciertos personajes. Uno de ellos fue Ayate, el cual fue removido del X2. Y que realmente, pues, no se sabía el por qué se había removido ese personaje. Luego se añadieron nuevos personajes, como por ejemplo Vulcano Rosso y Area. Y luego fue una especie como de versión nueva de Bison, que se llamó Bison 2, en la cual no se puede seleccionar. Es simplemente un jefe final en la cual no se puede ni conseguir ni nada. Es simplemente una versión
una versión nueva exclusiva de ese juego que se llamó Bison 2, ¿no? Otra de las cosas que fueron añadidas nuevas fue los movimientos, digamos, se llaman Excel Combos, que mayormente o comúnmente se le conoce como Extra Cancel por ser un combo que te puede cancelar la guardia y que puede hacer, pues, bueno, puede hacer diferentes combinaciones muy rápidas. Es uno de los movimientos para mí, o sea, me he jugado casi todos los Street Fighter, creo que no me he saltado ninguno. Y creo que es una de las combinaciones más fáciles de hacer respecto a muchísimas combinaciones que existen en Street Fighter. Street Fighter tiene muchísimas formas de hacer, digamos, movimientos especiales. Pero aquí creo que es una de las formas más fáciles de hacer un especial, por así decirlo. Yo no lo estoy haciendo porque ahora lo voy a explicar más adelante, pero luego os enseño al final de lo que sería el juego. Hay como una especie como de vídeo en la cual tú puedes manejar el personaje y te pegas con un tío y el tío no se mueve, simplemente tú puedes hacer, puedes practicar, por así decirlo. Pero lo que iba diciendo es el Excel Combo lo que nos da es una rapidez tremenda. Y podemos efectuar combos muy rápido en un movimiento, o sea, perdón, en un tiempo limitado. Y podemos hacer ataques básicos y especiales. En la cual podemos pegar tres patadas fuertes súper rápidas y combinarlas una detrás de otra. A la vez que podemos pegar muchísimos puñetazos, etc. Realmente está bastante bien. No es algo bonito de ver en el sentido de que, por ejemplo, Street Fighter tiene movimientos especiales que son espectaculares, ¿no? Por ejemplo, en Marvel vs. Capcom tiene combos muy, muy guapos, la cual son puro espectáculo a la vista. Pero aquí realmente tenga movimientos muy, muy especiales en el sentido de que lo vamos a flipar, ¿no? Siempre la saga X ha sido una de las sagas más tomadas en serio en el sentido de que intentan de algún modo copiar a Tekken. En el sentido de ser algo más, no tan anime, por así decirlo, no tan espectacular visualmente, sino todo lo contrario, sino intentar ser lo más real posible, cosa que realmente pierde la gracia lo que sería Street Fighter, en la cual yo personalmente pienso que Capcom vio que su saga más emblemática, como es Street Fighter, la mayoría de personas, pues pienso que en el mundo de lo que sería el arcade hay muchísimas personas con muchos gustos, ¿no? Hay personas que aman el 2D, hay gente que ama el 3D y hay gente que ama ambas, pero siempre hay gente que le gusta el 2D pero a la vez odia el 3D, hay gente que ama el 3D pero odia el 2D y es la combinación ahí. Que de gustos hay una lista interminable, pero Capcom creo que fue listo en el sentido de hemos creado un videojuego, está en 2D, amáis este videojuego, pero hay gente que no ama este videojuego porque a lo mejor son personas que han empezado con Tekken, por así decirlo, simplemente por un ejemplo, gente que ha empezado con 3D, con un renderizado poligonal. Entonces vamos a crear un juego de Street Fighter para o sea, para ese pequeño público, para que también puedan jugar a nuestro juego. Creo que en ese sentido, creo que por eso Capcom creó el Street Fighter X, ya que lo que sería el mundo de Street Fighter es muy grande, ya que hay muchísimas sagas diferentes, porque está la original, luego está la Alpha, luego está X, luego hay versiones más diferentes, en el sentido de hay una versión entre comillas para niños que es el Poké Fighter, cosas así, ¿no? Entonces creo que en ese sentido pues fue listo, pero por supuesto hay gente que dijo que quedó bien y hay gente que quedó mal. De King of Fighter pasó exactamente lo mismo con
con su versión Maximum Impact, la cual se creó un The King of Fighter en 3D muy parecido a lo que sería Street Fighter X. Y que no gustó nada, la jugabilidad está bastante bien en el sentido de que es King of Fighters, tiene una jugabilidad que no es nada mala, pero estéticamente es muy feo respecto a lo que sería The King of Fighters, de la cual, pues que voy a hablar yo de King of Fighters, una de las mejores sagas que hay de juego de lucha, aunque poco a poco se haya degradado y aunque ha ido subiendo poquito a poco, a ver qué nos espera con The King of Fighters 14. Bueno, la jugabilidad. Yo, respecto a la versión arcade, noto cierto delay, ¿no? Respecto a la versión original. Tarda un poquito, un par de segundos en hacer el movimiento que tú quieres hacer y eso te puede costar el que te pegues, te lleves tú el golpe en vez de tú darlo al otro. Entonces, de cierta manera, nos puede costar las jugadas. Yo, por ejemplo, estoy haciendo el mismo patrón que era lo que iba a decir antes, que es el patada aérea, patada baja, patada aérea, patada baja. Realmente con eso te puedes pasar el juego súper fácil. Respecto con Garuda es un hijo de la grandísima puta. Es muy difícil en el sentido de que hace combinaciones muy rápidas que si no le haces el patada rápida y baja, o sea, perdón, la patada alta y baja en el momento preciso, te pegas el combo y te revienta. Lo mismo pasa con M-Bison. M-Bison en realidad no es tan complicado matar en esta versión, pero tienes que hacer el combo de patada alta-baja en el momento preciso, porque si no lo haces, te agarra y te hace el mismo patrón de movimiento. Entonces es algo muy predecible. Como estáis viendo ahora, hay fallos, o sea, lo hago mucho antes. Entonces ya me coge y te hace el mismo combo que siempre te hace M-Bison en este juego. Entonces tiene un cierto tiempo de delay y en la cual te puede hacer que pierdas a lo mejor alguna partida o pierdas algún combo que tú quieras hacer, ¿no? Gráficamente el del arcade es mucho más suavizado, mucho más bonito que el de PlayStation. PlayStation, que esté un poquito más, digamos, más limpio, sigue teniendo esos polígonos que tiene PlayStation en la cual hace que el personaje sea cuadriculado. Realmente la versión de arcade es igual, simplemente que tiene como un ligero toque a, digamos, a HD, para que me entendáis, ¿no? Tiene una resolución mucho más nítida y se ve muchísimo mejor que la versión original la versión de PlayStation. La versión de PlayStation fue incluido el personaje Hayate, en la cual fue quitado de la versión original de arcade. Tiene nuevo modo de juego que se llama Director Mode y el Bonus Game. Esto no está incluido en las versiones arcade, ya que la versión arcade, pues como toda versión, es simplemente arcade, no tiene ninguna más versiones. Aparte de eso, pues tiene el típico la versión arcade de que tiene todos los juegos de sobremesa, el Versus para jugar contra amigos y el Practice Mode, en la cual para practicar movimientos, etcétera, etcétera. Típico juego, ¿no? Es la típica versión de consolera de casa y que tampoco es que tenga grandísimas cosas, ¿no? Sí que en cierto modo es muchísimo mejor que la versión 1, o sea, la versión X, para mí respecto, es muchísimo mejor que la primera versión, ¿no? No sé por qué, pero me da que a mí estéticamente me gusta mucho más el 2 que el 1. Como siempre, lo que sería el concept art, lo que sería los avatares, el dibujo, etcétera, me encantan. De hecho, si buscáis los concept art de Street Fighter X, están chulísimos. Además, los avatares de Street Fighter X para mí es uno de los mejores que hay. Respecto también, por ejemplo, con Street Fighter 3, ¿no? Street Fighter 3 también tiene muy buenos avatares y muy buenos concept art. Pero claro, después comparas el dibujo con lo que sería el juego in-game, pues cambia bastante y es un poquillo drástico. Y a lo mejor pues te quedas un poco en plan de ¿por qué no has hecho un juego con temática anime y no lo que me estáis dando ahora? También tengo que decir una cosa. Como opinión personal, este juego tiene uno de los peores Blanca del mundo. O sea, si habéis visto mi pelea contra Blanca, el sonidito que tiene Blanca es una mariconada.
Así lo digo, es una auténtica mariconada respecto a Blanca que hemos visto en muchísimo Street Fighter, ese monstruo verde de poderío brasileño. Si lo comparamos con esta versión, es una puta mierda. Y también, no solamente el hecho de los soniditos que tiene, sino también los movimientos, etcétera. Es uno de los peores Blanca que existen. O sea, la peor versión que han hecho está aquí incluida. O sea, que si lo queréis tener en vuestras casas como colección de tener el juego con el peor Blanca, ole vuestro juego, pero es que es así, ¿no? Por eso a mí no me gustan las versiones X, porque estropea esa esencia de los personajes que tiene Street Fighter. Vamos a hablar de coleccionismo. Coleccionismo. Juego que realmente no es nada difícil de encontrar. No es nada caro de conseguir tampoco. Su precio ronda entre 10 y 15 euros, como mucho 20. Y si ya lo ves más caro, no tires el dinero porque no vale tanto como otros juegos que a lo mejor sí te puedo decir, gástate un poquito más porque merece la pena. Juego que realmente, si lo querés, tenés como colección, no vaya a gastar mucho porque entre 10 y 15 euros tampoco es que sea algo muy caro. Pero claro, también tenemos que ver lo que sería el contenido del juego, ¿no? Porque realmente no estamos pagando por un Street Fighter Alpha 3. Estamos pagando por un Street Fighter X2. Entonces ya es según la valoración que vayas a hacer cada uno. Yo no pagué más de, creo que me costó 12 euros. Y creo que incluso me dolieron, no sé por qué. Pero es que yo las versiones X las tengo por puro coleccionismo. Yo lo digo. Las tengo por puro coleccionismo. Porque realmente el juego en sí tampoco es que tenga una consistencia que me haga jugar siempre. No es algo que diga yo. O sea, lo he desempolvado para poder enseñarlo a ustedes. Pero tampoco es que es algo que siempre me entra por la cabeza. Hostia, voy a jugar a Street Fighter X2, que es un juegazo. Tampoco. Así que nada, amigos. Esto es todo por hoy. Espero que haya gustado este nuevo vídeo de juegos de lucha. Sé que no es uno de los grandísimos juegos de lucha, pero también hay que hablar de las diferentes versiones de las grandes sagas que nos ha dado Capcom. Y espero que os haya gustado, os animo a probarlo, por supuesto, por muy malo que sea un juego, siempre hay que probarlo. Aunque estéticamente o lo que os haya dicho yo no os motive, pero siempre hay que probarlo si nunca habéis jugado. Así que nada, chicos, espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.